Yasmín Soledad, aquí adelante, ¿eh? Los papás y los padrinos. Y también, abajo, papá. Johan Anderson. Yasmín, despierta. Al medio, los que se bautizan. ¿Quiénes son los padrinos? Ya, a ver, venga usted aquí. ¿Y por qué se pone? ¿Vale? ¿Qué más? A ver. Bueno, tú vas acá, al fondo. Tú vas allá. Para ella. ¿Vale? ¿Qué discriminación? Cuidado, ¿va? Ya. Vente acá, al medio. ¿Ya? Así, muy bien. Su nombre. A ver, se ponen en pie. Ya llegaron los novios. A ver, fuerte voto el aplauso para Johan Anderson. Fuerte voto el aplauso para Yasmín Soledad. Los padres de... son hermanos, ¿no? Sí. A ver. Aquí sí está bien. Mamá primero, papá después. Aparicio David Percy y Jessica Rosilda. Y los padrinos Romario Carillo Regalado y Luzmila Peña Chileno. Fuerte voto de aplauso. Seguro que ya conocido al señor, ¿cómo se llama? El regalado, el que murió. El exalcalde. Don Aurelio. Es tu familia, ¿no? Tío. Sus velas tenganlo listo. Por favor, ¿ya? Normalmente el nacimiento de un hijo dentro de la familia nos causa alegría porque se ha planificado y de hecho los hijos nacen en un ambiente de unidad familiar cuando aún también se ha preparado otras cosas como por ejemplo un lugar, una casa. ¿Por qué? Pues así se debe planificar dentro de nuestra vida. Y también esta celebración, pues del bautismo, es una verdadera fiesta. Fiesta que nos debe alegrar porque vamos a celebrar el segundo nacimiento de Yasmín Soledad y Johan Anderson. Fuerte voto el aplauso, ¿ya? Celebramos el segundo nacimiento. El primer nacimiento viene de papá y de mamá, lo que ya tienen, el nacimiento carnal, ¿no? Es el primer nacimiento. Y el segundo nacimiento es por el agua y el Espíritu Santo. El nacimiento carnal es para este mundo. El nacimiento espiritual es para este mundo y para el cielo. Y por eso es muy importante, inclusive más importante que el mismo nacimiento carnal. Porque gracias a este sacramento somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Por eso mucha gente creyente, convencido, pues de hecho, celebra no su cumpleaños, sino el día que se bautizó. Y ustedes que son grandes, tienen que recordar, ¿qué día estamos hoy? ¿Ah? 26 de diciembre, ¿no? ¿Ya pasó la Navidad? Ya. 26 de noviembre. Entonces recuérdense. No estén diciendo, preguntando aquí a los que han venido a la misa, mire, de una miradita quiénes han venido, ¿ya? Están invitados aquí. Ahí está, ¿no?
mira, está mirando tu vestido bonito, dice, no, yo también quisiera casarme así. Entonces, con vos debería celebramos este segundo nacimiento. Voy a preguntar si tienen los nombres, me responde con los nombres. Si tienen uno, nada más. ¿Qué nombre te han puesto tus padres? Johan. ¿Johan qué? Anders. ¿Qué nombre te han puesto tus padres? Yasmin. ¿Has escuchado? No. Oh, ¿verdad? ¿Qué nombre te han puesto tus padres? Ay, ¿y tu TikTok cómo haces? A ver, tu TikTok. ¿Tu TikTok cómo hace? Gritando. Así, ¿ya? Queridos papás y padrinos, ¿qué pide a Dios nuestro Padre? A su ministro y a la comunidad cristiana católica presente aquí, para Yasmín y Anderson, ¿qué piden? ¿Qué piden? ¿Qué piden? No vayan a decir bendición, que es casa, carro, ¿qué cosa será? Bendición de alguna ya, dice. No, bautismo. Al pedir bautismo, saben ustedes que no solamente se da comida, se da salud, se da educación, se da hogar a los hijos, sino también se les enseña los mandamientos. ¿Y ustedes le van a enseñar los mandamientos de Dios? ¿Sí? Y si le pregunto al padrino, ¿el quinto mandamiento me respondería? Mejor no pregunto, ¿ya? Porque si no sabemos a conciencia, digo, hoy Diosito me eligió, me llamó para ser madrina, para ser padrino, entonces, aunque fuera en internet, voy a entrar y prepararme la catequesis a ver cuáles son los 10 mandamientos. ¿Qué podemos hacer? Nadie es perfecto, aprendemos con responsabilidad. Si una madre joven se compromete, tiene su guaguita, pues tiene que aprender a poner los pañales. La vida nos enseña muchas cosas y hay que aprender, queridos hermanos y hermanas. ¿Y ustedes le van a enseñar los 10 mandamientos? ¿Le van a enseñar papá, mamá, padrinos a amar a Dios y al prójimo como Cristo nos enseña en su santo evangelio? ¿Le va a enseñar a amar a Dios al prójimo? Sí, padre. No vayan a decir, ya, yo le odio, tú también tienes que odiar. ¿Cuántas mamás cuando se separan por algún motivo dicen, no, le odio y hablan siempre mal de su pareja o del papá de su hijo? Solo lo negativo. Y nunca se acuerdan un día de que mi amor, mi papá sí. Cambiaron rápidamente, ¿no? No. Por más desgraciado que sea, nunca se debe enseñar a los hijos a odiar a los padres, ni a la mamá, a nadie. Por más que sea desgraciado, háblale bien. Porque si no, le estás destrozando su vida, le estás haciendo mucho daño. ¿No? Hay hijos que nunca quieren ver a sus padres, dependiendo también de las circunstancias, ¿no? Pero si al menos el padre se esfuerza, ¿por qué no se puede dar el cariño? Ustedes, padrinos, ¿cuántas veces ya eres madrina de bautismo? Segunda vez. ¿También segunda vez? Ya. Ahora, por tercera vez, asumen este compromiso. Le van a ayudar a sus ahijados, a su ahijado, a su ahijada. Cumplir los mandamientos, que ellos amen a Dios el prójimo como Cristo nos enseña en su evangelio. ¿Sí? Pero no ha escuchado, ¿eh? Entonces vamos a recibir con cariño a Yasmín Soledad y Johan Anderson. Yasmín Soledad, con gran alegría te recibe la comunidad cristiana y en su nombre te signo con la señal de Cristo Salvador. Johan Anderson, con gran alegría te recibe la comunidad cristiana y en su nombre te signo con la señal de Cristo Salvador. Será media vuelta. Ahora, no media, no, esa es vuelta entera, ¿ya? Media nomás. Ahí, ahí, ¿listo? Papás y padrinos, hagan una cruz en la frente de sus hijos, ¿no? De sus hijos. Ahí, una cruz.
Esta cosa hay que enseñar a los hijos. Haz una cruz, no hacer así. No, así. Cuchitiste su mano. Hay que aprender. ¿Ya? Dice hermanos. Papá, yo no tengo aquí. Una cruz, una T, así. Hay que enseñar a los hijos. Cuando están jugando aquí, como juega este niño, enséñale a juntar las manos, a hacer eso. Ese tiempo, porque otro día ya no tienes oportunidad. Así para todos, ya no hay oportunidad en otro sitio. Y hay que aprovechar eso. No se voy a levantar, ¿ya? Ahora los que están sentados también, a no ser que por algún motivo no lo puedan. Vamos a pedir la mediación de los santos. Cuando se celebran los sacramentos, nuestros santos vienen a celebrar con nosotros. Y por eso invocamos su presencia. Santa María, Madre de Dios. San José, esposo de la Virgen. San Pedro. San Pablo. Santa Rosa de Lima. San Martín de Porres. San Roque, nuestro patrón. San Juan 23. San Juan Pablo II. Santa Teresa de Calcuta. Todos los santos y santas de Dios rueguen por nosotros. Ahora hacemos la oración del exorcismo. Dios Todopoderoso y Eterno, que has enviado a tu Hijo al mundo para librarnos de miedo de Satanás, espíritu del mal, y llevarnos así arrancados de las tinieblas al reino de tu luz admirable, te pedimos que la niña y el niño lavado del pecado original sean templo tuyo y que el Espíritu Santo habite en ellos. Ahora voy a colocar mis manos en la cabeza de quienes se bautizan. A este momento se llama consagración o imposición de las manos. Desde ese momento, pues la niña Yasmín y Yoja se convierte en sagrado, al igual que este templo, destinado para el Señor. Yasmín Soledad, te fortalezca el poder del Espíritu Santo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Johan Anderson, te fortalezca el poder del Espíritu Santo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Agua cristalino de Mamapampa. Muy bien. Oh Dios, que realizas en tus sacramentos obras admirables, con tu poder invisible, de diversos modos te ha servido la criatura del agua para significar la gracia del bautismo. Mira ahora tu iglesia en oración y abre para ella la fuente del bautismo, que esa agua reciba por el Espíritu Santo la gracia de tu unigénito, para que el hombre creado en tu imagen, limpio en el bautismo, muera al hombre viejo y renazca como niño a una vida nueva por el agua del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que el poder del Espíritu Santo por tu Hijo descienda sobre el agua de esta fuente, para que los sepultados con Cristo en su muerte por el bautismo resuciten con Él a la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Ahora todos, los que pueden ponerse por ahí de pie, háganlo, hagamos un sacrificio, ¿ya? Cuando la orquesta viene, acá está sentadita, ¿eh? Esta es la fiesta principal. Lo demás complementa. Esta es la fiesta principal, hermanos. Y debemos alegrarnos. A ver, todos, ya, no sé si quieren quedar con el diablo, si quieren quedar con el diablo. ¿Renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? Sí, renuncian a todas las seducciones del mal, para que no dominen ustedes el pecado. Sí, renuncian a Satanás, padre y príncipe del pecado. Sí. Ahora vamos a profesar nuestra fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso? Sí, sí, creo. ¿Cree en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados,
en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Esta es nuestra fe, la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Cristo, Señor nuestro. Amén. Retrocede, papi, ¿eh? Un poquito. No pasa mal. Madrid. Yasmín Soledad. Todos, a ver, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Retrocede. Johan Anderson, ¿no? A todos, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vuelva. Como hemos iniciado, ¿ya? La fe no es simplemente decir yo creo, no. La fe se recibe en una celebración, en un rito, en un sacramento que se llama bautizo. El que no está bautizado, por más que diga, pues, creo en Dios, no tiene fe, porque no ha recibido un rito, una celebración. Claramente está diciendo el Señor, vayan por todo el mundo y háganme discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir lo que les he encomendado, que yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Entonces, cuando se bautizan, los papás y los padrinos justamente tienen esta tarea de enseñar el mandato del Señor. ¿Qué cosa va a enseñar el Señor? Los demás, pues, viene por el añadidura. Sé lo que les he enseñado. ¿Qué les enseñó Jesús a sus apóstoles? A amar, a cumplir su mandamiento, su palabra. Y esa tarea tienen los papás y los padrinos. No se olviden. Ser padrino, madrina, es un regalo de Dios, es un privilegio. No, después de tanto, miren, tantas personas, por algo no se van a escoger a ustedes, ¿no? A no ser que sea por eso. Entonces, si pensamos en esto, estamos negociando con los hijos. Ya, hay diversas formas de negociar. Hay hijos que pueden mandar, hay papás que pueden mandar a la calle a vender lo que sea. Otros pueden mandar a prostituirse. Hay diversas formas de negociar con los hijos. Más, ¿por qué somos más? Misa Kayami sube la chuva. Ama León. Misa Kayami. Yasmín Soledad recibe la luz de Cristo. Johan Anderson recibe la luz de Cristo. Tú ves la mujer. Me falta. Ahora nos falta dos cosas, pero tengan presente esto, ¿ya? Tienes tu camisa blanca, tu vestido blanco. ¿Qué significa pureza, santidad? Ellos son ángeles ahora en cuerpo y alma. Pero ese vestido se ensucia, ¿no? ¿O así se va a quedar? Se ensucia. Y así también tu vida de santidad se ensucia con el pecado. Pero gracias a Dios tú puedes confesarte, como cuando llegaron, dos mamitas se acercaron y pidieron la confesión. ¡Qué bonito, queridos hermanos! Podemos limpiar nuestra suciedad del alma y del cuerpo con la confesión y nuevamente recuperamos esta pureza, esta santidad. ¿Ya? La vestidura blanca que llevan ustedes, sea la dignidad de cristianos, ayudado por la palabra de Dios, el testimonio de sus padres padrinos, consérvela sin mancha hasta la vida eterna. Amén. Ahora tenemos este aceite.
es un aceite especial, se llama Santo Crisma. Crisma, cristiano, viene de crismado, ungido. De ahí viene, de crismado. Primerito le llamaban a Jesús nada más con ese nombre Jesús. ¿Hasta cuándo? A ver, ¿alguien se recuerda? ¿Hasta cuándo le llamaron a Jesús Jesús? Porque luego se llama Jesucristo. ¿Desde cuándo le llamaron Jesucristo? ¿O hasta cuándo le llamaron Jesús nada más? Hasta el día de su bautizo. Cuando se acercó a bautizarse con Juan Bautista le ungió. Por eso Jesús, Jesucristo, Cristo es ungido, significa ungido. ¿Qué chocho ima también sí? ¿Yushishka o? ¿Wakashka? Entonces vamos a ungir con este aceite, ¿no? De ahí viene el nombre cristiano, crismado, Yasmín Soledad. Seas por siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Johan Anderson, seas por siempre miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. La vela representa que la fe de Yasmín y Johan inicia hoy día. A ver, los papás y los padrinos reciben esta fe para que puedan ayudar y acompañar. ¿Qué significa simbólicamente cuando una vela se apaga? Cuando ellos empiezan a vivir vida de antivalores, ¿no? Que los papás tienen que ayudar a los padrinos hasta el final a mantener su fe. ¿Qué pasa a veces cuando, por ejemplo, llegan a 15, 20 años más grandes, ¿no? Dicen, ah, yo me hago evangélico. Los papás y los padrinos tenían que llorar porque no han cumplido su deber. No han cumplido lo que les corresponde. Y frescamente alguien puede decir, ah, bueno, pues ya grandecita he elegido, bueno, es su decisión. No. Tú no has servido realmente como papá, ni mamá, ni como padrinos. Ha sido por gusto, solo de nombre. Por eso, al ayudar a ellos, ustedes, los papás y los padrinos, alcanzarán la salvación. Dios les dará salud, bendición, por el sacrificio, el esfuerzo de acompañar en los valores, ¿no? Cristianos, a sus ahijados. Al final de su vida, escuchen a los papás y los padrinos, Diosito les va a reunir las cuentas de la vida de ellos. Así es. Pero gracias a este servicio tú puedes salvar. Más bien tienes algo bueno para que no puedas salvarte. A ellos, ayúdenos. Papá, mamá, nunca lo dejen de hambre, nunca se les preocupe. Tenle cariño, tenle amor. Y al sentir ese amor de papá, de mamá, sabrá que también Dios nos ama. Pero si papá o mi mamá le maltratan, dicen cosas, ¿qué idea van a tener de Dios? También de mal, de malvado, ¿no? Bueno, vamos a consagrar al amparo maternal de Mariano Canale, a Yasmín y Johan. Está muy triste, creo, ¿no? ¿Hace frío? Y saludamos a nuestra madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dense media vuelta, todos, ¿no? Ustedes, los papás, padrinos, y los que se han bautizado. Dense media vuelta. Tú, Madre, Figueralami, tú, Madre. Ahí nomás. A este momento se llama presentación oficial de los nuevos bautizados. Como alguien se enamora y va a llevar a su novia y dice, sudando, ¿no? Papá, mamá, quisiera presentarles a mi novia. ¿No? Pero este es más emotivo, porque no hay miedo, ¿no?
Y vamos a Shankaryana, ¿ya? Vamos a recibir con fuerte aplauso a los nuevos cristianos y se llama Yasmín Soledad. Fuerte voto de aplauso. También se une a nuestra familia, a nuestra comunidad cristiana, Johan Anderson. Y recibimos con fuerte voto de aplauso. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias. Ojalá que hayamos aprendido todos. Y al final, pues, cada uno que haga lo que le corresponde. En la misa de culto hemos dicho que nosotros no nos vamos a quedar en este mundo, sino somos ciudadanos de... ¿De dónde? Del cielo, ¿ya? Y en el bautismo nos hacemos discípulos del Señor después de recibir la catequesis en un rito, ¿no? A través del sacramento del bautismo. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, felicidades también a los papás y los padrinos. ¡Fuerte voto de aplauso! A los papás y los padrinos. Muchas gracias.